Nos encontramos en la casa de Claudia Bustamante, ella es mamá de Alberto, un joven que está padeciendo una situación complicada de salud, necesita operarse y por eso, obviamente, la solidaridad, si bien ya tiene parte de la cobertura de este tratamiento que está encarando, hace falta bueno, un monto de dinero eh, interesante y por eso nos estamos con Claudia para tratar de brindarle una ayuda. ¿Cómo le va, Claudia? Gracias por recibirnos en, en su casa y, bueno, consultarlo en primer lugar. ¿Qué es lo que está padeciendo su hijo Alberto? Buenas tardes. Mi hijo padece la, una tiene litiotricia renal, que tiene, son cálculos que él tiene, y lo tienen que operar en la clínica de la ciudad. Y el ministerio ya me ha dado una ayuda, pero me está faltando una suma de 700 mil pesos, porque cuando me entregaron el subsidio fui y la clínica, a la que me ha subido, no me mantuvo el claro. presupuesto anterior. El nuevo, eh, lo único que la clínica me está ayudando, que el, puedes llegar a... Me, perdón. Claro. Eh, va a esperarme 40, de 30 a 45 claro. días, me va a mantener es, el presupuesto del valor. Sí, uh -huh. De ahí no pueden hacer más nada, hasta claro. que no tenga el dinero en la mano, no lo van a poder operar. Claro, bueno, eh, ¿qué nos puede contar de, del día a día de Alberto? ¿Qué, ¿Qué le afecta justamente cotidianamente? ¿Qué más detalles tiene usted de, de esta complicación? De, no puede hacer educación física, uh -huh. no puede eh, eh, coger nada claro. porque le empieza cólico. Claro. Eh, tiene prohibido a través del urologo y el cirujano de hacer esas cosas. Claro. Eh, la nutricionista lo ayuda un poquito. Por ahí le dan su permitido, por ahí no. Y ahora directamente ya es no, es no porque todos los días le dan los claro, cólicos. Se tiene que estar cuidando de, de la sí. comida y, bueno, una edad obviamente que justamente le gusta darse algún gusto precisamente sí, y no puede Sí, pero hacer... no, no se lo puede hacer porque claro. le duele. De los cólicos lo. lo lo llevan hasta que larga su llanto y no para. Claro. No duerme tranquilo. Está, está con su, en la escuela, incluso me, por ahí me llaman. Lo tengo que ir a buscar porque claro. está con cólico. Bien, esto es una situación eh, que viene hace años en cuanto a su salud. Se ha agravado en este último tiempo y por eso la urgencia de operar. Sí, sí, sí. Porque antes nosotros con mi esposo lo víamos: que él caminaba, corría y se agarraba al costado, claro. pero no le llamábamos. Nunca lo prestamos mucha atención, claro. ve pero después ahora ya en enero ya él decía que le dolía mucho y ya ahora de los últimos días de febrero a los primeros días de marzo ya me fui porque le empezó a dar vómito y claro. digo no es y me fui por lo que tengo mi marido que es diabético, ah. muchas cosas le pasado por la cabeza y le, le pedí al doctor que lo mandara a hacer unos análisis de ecografía y ahí le dijeron que lo bueno, iban a operar. Entonces, bueno, en cuanto a la salud la cobertura en salud de ustedes ¿Tienen una so obra social? ¿No tienen? Que han, bueno, usted más o menos me comentaba, ha ido a través de, del Estado, ha conseguido justamente gran parte de ese dinero. No, obra social no tenemos. Y a través, como le digo, a través del, del Ministerio de Salud o sea, Humano, uh -huh. eh, hice un expediente que empezó a demorar, a demorar, y claro. por eso la clínica en este momento me ha subido. Claro. El monto. Claro. Así que el día a día de mi hijo es lo que yo quiero que me lo operen para que él se sienta bien y no verlo así como está. Claro.